Muy bien, continuamos en Agritotal TV en este décimo aniversario de Axoja. Estamos con Pedro Iñó, él es vicepresidente de APRESID. Pedro, 10 años de una asociación, un poco más de soja, pero 10 años de explosión de la soja con todos los beneficios y todos los problemas que eso trae. ¿Cuáles son los desafíos que crees vos que tiene la cadena de acá para adelante? Bueno, antes que nada hay que decir que la soja es maravillosa, ¿no? Que es la forma más eficiente de producir proteínas que tenemos. También tenemos el desafío de incluirla dentro de un sistema que nos permita seguir produciendo estas proteínas tan necesarias para esta demanda creciente que tenemos de forma sustentable y sostenible. Por eso, dentro de la cadena sabemos que la producción de soja debe estar inmersa en un sistema donde rotemos con gramíneas, donde repongamos nutrientes, ¿no? Para darle toda esa sostenibilidad que nos garantiza que podamos mirar hacia el futuro sabiendo que vamos a tener suelos más fértiles, mejores de los que recibimos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, nuestra función por ahí dentro de la cadena es meterle un poco de énfasis a esta producción sostenible, sustentable de la soja. Y bueno, creo que nos vamos entendiendo, vamos viendo. Casualmente, hoy hay problemas, ¿no? Con este tema de malezas resistentes y demás, empezamos a ver que por primera vez bajó un poco la superficie en directa y eso es todo un desafío. Y bueno, en eso estamos, tratando de dar las respuestas, tratando de darle la información al productor para que pueda tomar las mejores decisiones validadas científicamente. ¿Qué desafío tienen como institución, como promotores de las buenas prácticas en un año en el que es cada vez más difícil ser rentable? Explicarle al productor que con buenas prácticas y siendo lo más intensivos posibles, con barrochos más cortos, es mucho más rentable y es mucho mejor hacer agricultura de esa manera. Mira, justamente hace poquitos días hubo una experiencia en el campo de Hugo Guío, uno de nuestros pioneros, donde claramente se mostró que tenemos que seguir invirtiendo para tener rentabilidad justamente, ¿no? Porque eso es lo que nos permite estabilizar los rendimientos y darle estabilidad a todo el sistema. Ahí se mostró claramente, con números, a campo, viéndolo, tocándolo, que la forma de enfrentar estas crisis es justamente seguir apostando a este sistema y esto no es una expresión, esto está validado, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que nosotros tenemos el desafío de informarle a los productores que hay posibilidades, que hay formas, que obviamente no es fácil, ¿no? Porque las cuentas tenemos que pagarlas, hoy no hay renta, cuanto más te alejas de los puertos más se complica la cosa. Por otro lado, golpeamos la puerta de los responsables en la toma de decisiones para contarles que desgraciadamente con esta coyuntura es muy difícil lograr este sistema, pero bueno, es el desafío, es lo que tenemos por delante y en eso estamos. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ustedes.